casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que puedan seguir aprendiendo sin tener que salir de sus hogares. Este programa está dirigido a las niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria, pero sus familiares pueden acompañarnos. Así lo pasaremos mejor. Estimadas familias, ustedes también tienen una importante tarea en este proceso. Así que únanse y formen parte de este viaje mágico de crecimiento y aprendizaje. Ajá. Sígueme contando, Valentín. ¿Qué actividades realizas con tu familia? Bueno, acompaño a mamá y papá al campo llevando mis animalitos. A veces, por las tardes, ayudo a mi hermanita con sus actividades escolares. Pero dime, ¿no tendrán una actividad un poco más como... ¿como un juego? ¿Algo divertido en familia? Hace un tiempo, cuando fui de paseo con mi familia, me gustó mucho jugar a la pelota en la pampa. ¡Nos divertimos muchísimo! Mi mamá juega muy bien, ¿sabes? Pero no recuerdo haber jugado con ellos últimamente. Debemos hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! Hoy encontraremos un juego para que puedas compartir con tu familia. ¿Qué te parece? Me parece que sería una buena idea. Pero, ¿qué juego podría ser, Techi? Ya sé. ¿Qué te parece básquet? Ay, no creo que a todos les agrade la idea. Entonces, ¿qué te parece jugar a las espadas? ¡Ay, no! ¡Imposible! ¡Nos podemos lastimar! Entonces, ¿qué te parece jugar a los bomberos? ¿Qué dices? No debemos jugar con fuego, es muy peligroso. ¡Ay, no! ¡Ni imaginarlo! ¡Ay! ¡Tienes razón! No es una buena idea. Pero debemos encontrar una solución. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Esto no está funcionando! ¿Qué juego podré compartir con mi familia? ¡Ay! ¡Ay, piensa, piensa, piensa! ¡Ya sé! ¡Llamemos a nuestro super aliado Héctor Gallo! Pero, a ver, uy. Antes necesitamos activarnos para tener mejores ideas. ¡Mocobot programada! Hola, soy Martín y el día de hoy movamos cosas a través del baile. ¿Les gustan los deportes? Porque a mí sí. Y los deportistas entrenan muchísimo para poder lograr sus objetivos. Así que los invito a entrenar conmigo y vamos a hacer este ejercicio súper sencillo de mover los brazos uno y uno. Y luego las piernas van a abrir y cerrar y vamos a hacerlo todo junto. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 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 hey. Ahora vamos a subir las piernas. Eso, vamos, vamos, para lograr lo que queremos. Sí, y ahora los talones. ¡Genial! Y ahora que ya activamos el cuerpo, les voy a enseñar una pequeña secuencia de entrenamiento con un deporte. Para esto voy a utilizar mi pelota, y mi pelota es de color verde con franjas amarillas. ¿De qué color se imaginan su pelota o de qué tamaño? Y para esto vamos a comenzar rebotando hacia un lado. Y voy a pisar. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. Ahora al frente. 1, 2, 3, 4.
3, 2, 1, va. 1, 1, 2, 3. ¡Genial! Ahora que hemos tenido este primer movimiento, vamos a hacer un pequeño truco y vamos a pasar la pelota entre nuestras piernas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Una vez más. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a encestar. ¡Bum! Y caigo. Y me vuelvo a levantar. Una vez más. Todo junto. Lento. 3, 2, 1. Va, reboto. Que no dejo de rebotar. Hey, hey, hey. Y viene el truco. 1, 2, 3, 4. Encesto. Hey. Una vez más. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4. Truco. 1, 2, 3, 4, en sexto. ¡Hey! Más rápido. 3, 2, 1, va. ¡Hey! 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 ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! Y ahora que nos hemos divertido con este genial ejercicio, ¿qué deporte te motiva a moverte? Y los reto a crear sus propios movimientos y ritmos desde casa. Les pregunto, ¿qué cosas o de qué forma entrenarías tú para lograr tus objetivos? ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Eso estuvo espectacular! ¡Sí! ¡Ya me siento listo! Yo también. Aunque me falta un poco más de agua para estar bien hidratada. Ah. Ya estoy. A ver, empecemos por... ¿Qué es eso? Me parece que hay una nueva conexión. ¡Brillantes plumas de pavo real! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué sorpresa! ¡Mi estimado amigo Héctor! ¡Ay, querida Techi! ¡Qué agradable volver a verte! Necesitamos de tu ayuda. Estamos buscando un juego para que Valentín comparta con su familia. ¡Qué interesante! Los juegos que se comparten en familia ayudan a fortalecer la comunicación y los vínculos. Por eso estamos buscando un juego para Valentín, pues hace mucho tiempo no comparten un juego en familia. Sí, nos la pasamos haciendo otras actividades, pero casi nunca jugamos en familia. Ya veo, ya veo. Me acuerdo que cuando era un polluelo de las rocas, vendábamos los ojos a uno de mis hermanos y le dábamos indicaciones para ir de un lugar a otro sin tocar ningún obstáculo. ¡Yo era el campeón de ese juego! ¿Qué obstáculos eran esos? Eran los objetos que se encontraban en la casa. ¡Guau! Me parece muy interesante tu juego. ¿Me puedes explicar un poco más? No entendí eso de las indicaciones. ¿A qué te refieres con eso? Amigo Valentín, mejor te explico paso a paso cómo se juega y así lo podrás compartir con tu familia. Este juego se llama Andando a Ciegas. Macabot, genera los gráficos computarizados. Para jugar, solo necesitamos un pañuelo o una chalina para vendar los ojos. ¡Ah! Se me olvidaba. Y muchas, muchas, muchas ganas
de jugar. Yo me estoy interesando más, pero ¿cómo se juega? ¡Santas plumas de águila! ¡Calma tus ansias, que ahora te lo explico! Primero, se debe elegir a quién se le vendará los ojos y quién dará las indicaciones. También se debe elegir el lugar para jugar, los puntos de partida y de llegada. Entre estos puntos se colocan obstáculos como sillas, pelotas, mesas o algún otro objeto. Luego se ubica un integrante de la familia con los ojos vendados en el punto de partida. Finalmente, un integrante elegido da las indicaciones utilizando solamente expresiones como hacia adelante, hacia atrás, gira a la izquierda o gira a la derecha. ¡Mucha atención! ¡Ojo! Si el integrante elegido para dar las indicaciones utiliza otra expresión, la compañera o compañero vendado regresa al punto de partida. Si el integrante de la familia con los ojos vendados toca un obstáculo, regresa al punto de partida. A ver, a ver. Más despacio, amigo. Vuelve a explicarme esa parte de las indicaciones. Mi estimado Valentín, pidamos ayuda a Techi. Fabuloso amigo, Macabot programando. Cuando se indica que debe ir hacia adelante, la persona vendada debe avanzar hacia adelante. Cuando se indica que debe girar a la derecha, debe girar hacia la derecha. Cuando se indica que debe ir hacia atrás, la persona debe ir hacia atrás. Cuando se indica girar hacia la izquierda, la persona debe girar hacia la izquierda. ¡No! ¡Qué divertido! ¡Ya tengo ganas de jugar! ¡Tengo una idea fenomenal! Tú deberás vendarte los ojos, Valentín. Primero, ubícate en el punto de partida. ¡Listo! Y yo te daré las indicaciones para ir de un lugar a otro. ¡Macabot! ¡Muéstrame la casa de Valentín! ¡Wow! Valentín, el punto de partida es la puerta donde estás. Y el punto de llegada será... ¡Ta-ta-ta-tan! A ver... ¡El macetero! ¿Ya estás listo, Valentín? Amigo Héctor, ¿listo con las indicaciones? ¡Listo! ¡Grandes plumas de avestruz! ¡Comencemos! Primero, cuatro pasos hacia adelante. Después, gira a la izquierda y camina dos pasos hacia adelante. Ahora gira a la derecha y camina dos pasos hacia adelante. Finalmente, gira a la derecha y camina cinco pasos hacia adelante. ¡Bravo! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Gracias! ¡Fue muy divertido! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, no puedo esperar para compartir este juego con mi familia! ¡A mi hermana le encantará! Recuerda la importancia de las expresiones que utilizamos para dar las indicaciones. Sin estas indicaciones, no podríamos realizar el recorrido en el juego. Cuando se indica que debe ir hacia adelante, la persona vendada debe avanzar hacia adelante.
cuando se indica que debe girar a la derecha, debe girar hacia la derecha. Cuando se indica que se debe ir hacia atrás, la persona debe ir hacia atrás. Cuando se indica girar hacia la izquierda, la persona debe girar hacia la izquierda. Amigo Héctor, ¿podemos utilizar estas expresiones en otras actividades? ¡Ay, claro que sí! Por ejemplo, cuando debes dirigirte a un lugar que no conoces bien. Estas expresiones te pueden ayudar muchísimo. Gracias, Héctor Gallo, por enseñarme este juego. ¡Ay, gracias a ustedes! He recordado mis tiempos de polluelo, cuando compartía con mi familia momentos muy divertidos jugando, cantando, contando historias y muchas cosas más. Estas actividades ayudaron a los miembros de mi familia a comunicarse y estar más unidos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Uy! Algo está sucediendo con Macabot. ¡Uy! ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¡Ay, no! ¡Uy! Creo que Macabot se está quedando sin energía y la señal se está perdiendo. Debo resolverlo ahora. ¡Ay! Toda la información peligra. Toda la información peligra. ¡Santas plumas de águila! No se olviden de mantenerse seguras y seguros en casa. Lavarse las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Y si salen, siempre usen la mascarilla tapando nariz y boca y mantengan una distancia de 2 metros con los demás. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la Brigada CICB, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada CICB. ¡Hola! Ya tomé mi agua y estiré las piernas. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, sí! ¡Ya estoy aquí! Logré recuperar toda la información de Macabot. ¿A qué información te refieres? ¡Aquí está! Guardó información sobre el juego que compartió con nosotros nuestro gran aliado Héctor Gallo. Veamos el juego. Se llama... ¡No, yo sé! ¡Andando a ciegas! ¡Correcto! Así se llama el juego. Pero aquí hay más información. El juego consiste en desplazarse de un lugar a otro con los ojos vendados. Y para eso solo necesitamos un pañuelo, Chalina. Espera. Hay más. Aquí dice que para jugar primero tiene... ¡Eso lo sé! Tenemos que elegir a quién se le va a vendar los ojos y quién dará las indicaciones. Bien, te las sabes todas. Continuemos. También dice que debemos elegir el lugar para jugar, los puntos de partida y de llegada. Entre estos puntos se colocan los obstáculos, como sillas, pelotas, mesitas o algún otro objeto. ¡Sí! ¡Es cierto! Y luego hay que ubicar a la persona vendada en el punto de partida.
¡Súper! Aquí hay una información importante. Para realizar el juego, debemos usar las expresiones hacia adelante, hacia atrás, gira a la izquierda, gira a la derecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un problema! Ya no recuerdo el orden de las indicaciones que me dio Héctor durante el juego. ¡Fantástico! Macabot ha registrado el recorrido que hiciste, Valentín. ¡Ah! ¿Podemos verlo, Techi? ¡Fenomenal! Voy a abrirlo. Valentín, observa cómo Macabot representó tu recorrido. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Ay, esto es genial! ¡Mira aquí! ¡Se observa el punto desde donde partí! ¡Oh! ¡Utilizó una flecha roja por cada paso que di! Sí, y también utilizó flechas amarillas para indicar los giros que hiciste a la derecha y los giros que hiciste a la izquierda. Entonces, primero di 4 pasos hacia adelante. Después, giré a la izquierda y caminé 2 pasos hacia adelante. Luego, giré a la derecha y caminé 2 pasos hacia adelante. Finalmente, giré a la derecha y caminé 5 pasos hacia adelante y llegué al macetero. ¡Y ahí estamos! ¡Bravo, Valentín! Describiste tu recorrido. Para eso, interpretaste el significado de las flechas y los puntos en la cuadrícula. ¡Sí! ¡Es cierto! Cada flecha roja representa un paso y cada flecha amarilla representa el giro a la derecha o hacia la izquierda. Ahora sabemos que para proponer recorridos es importante reconocer el punto de partida y de llegada, la dirección de las flechas, identificar cuál es nuestra izquierda y derecha para hacer los giros adecuados. En este caso, cada flecha representaba un paso, por lo que pudimos llegar hacia el final de nuestro recorrido. Valentín, ¿qué otro recorrido plantearías en la cuadrícula para llegar de la puerta al macetero? ¿Puede ser cualquier recorrido? ¡Claro que sí! Debes prepararte para cuando juegues con tu familia. ¡Macabot! ¿Listo para registrar el recorrido que propone Valentín? ¡Sí! Primero, 2 pasos hacia adelante. Después, gira a la derecha y camina 2 pasos hacia adelante. Luego, gira a la izquierda y camina 4 pasos hacia adelante. Finalmente, gira a la derecha y camina 1 paso hacia adelante. ¡Te has convertido en un experto! Estoy segura que tu familia disfrutará mucho de este juego. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me están llamando! Y no te olvides de contarnos cómo te fue con tu familia. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! El día de hoy hemos aprendido a describir recorridos utilizando las expresiones hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. Todas estas expresiones las usamos para indicar recorridos dentro del espacio donde nos encontramos. Como verán, puede ser muy fácil describir los recorridos, pero también es importante saber que se puede ir en varias direcciones. Para ello, tenemos nuestra arma secreta, las flechas. Ellas nos indican una dirección específica. Queridas familias, acompañemos y participemos en los nuevos retos que este año trae para sus niñas y niños, dialogando con ellos sobre lo que ven en televisión
el trabajo que hacen con sus maestras y maestros y acerca de las expectativas o dificultades que se les van presentando. El tiempo que dedicamos para dialogar con nuestras niñas y niños son momentos valiosos para compartir, pues les dará mayor confianza y seguridad para lograr sus metas. Yo estaré aquí con Macabot para conectar a todas y todos. ¡Nos vemos! ¡Woo!